Our nation is at a precipice, set for annihilation. Enemies far mightier than us are standing outside our gates. The German wolves are howling in the west. In the east, the Bolsheviks are biding their time, ready to strike their red daggers deep into our heartland. Ask yourself, can armor be as thick as cunning and wit? Can a pen be as sharp as a sword? Whichever path you take, history will judge you accordingly. It's time to choose. Armed or unarmed? Idealism or pragmatism? Death or dishonor? Hola a todos chicos, soy DGD360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más. Y aquí estamos después de que hayáis visto el tráiler de, bueno, pues lo que sería este nuevo DLC de, pues Hearts of Iron 4. La verdad que, bueno, ahora mismo estoy viendo el diario de desarrollo mientras hablo un poco de esto. Y la verdad que, bueno, este DLC por nombre Death or Dishonor, básicamente muerte o deshonor, bueno, pues la verdad que no lo sé si decir que me va a parecer muy guay, pero en fin, va a añadir cosas, va a mejorar la IA, por lo que estoy viendo también, y la verdad que, bueno, también supongo que se añade, bueno, con lo que ya dijimos, que va a mejorar el mapa y tal, y la verdad que tiene buena pinta. Me gustaría que me dijerais, bueno, pues con qué país queréis que juguemos en este DLC. Bueno, yo tengo ya pensado uno que os quería decir. Y ya os adelanto que la Alemania nazi desde luego no va a ser. Y bueno, pues sin más, deciros que os dejo el diario de desarrollo en la descripción. Deciros que me digáis, ya os digo, Hungría, Rumanía, algún país del eje que pueda estar bien para hacer una campaña. Para cuando salga este DLC. Y pues nada, poco más. Decir también que a Rumanía le han cambiado un poco los árboles de focus, que la verdad que los han expandido muchísimo. Y la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por seguir las noticias de Paradox y más concretamente Hearts of Irony. Adiós.